El ejército de Israel continuó este lunes su campaña masiva de bombardeos contra los principales bastiones del grupo chií libanés Hezbollah. Los bombardeos fueron dirigidos contra diferentes puntos del sur y el este del Líbano, pero también por primera vez contra un barrio de Beirut. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, el bombardeo de esta madrugada contra el barrio de mayoría musulmana suní de Kola, en el sur de Beirut, dejó al menos 4 muertos y otros 4 heridos. Por su parte, la facción Frente Popular para la Liberación de Palestina confirmó la muerte en ese ataque de 3 líderes de su buró político y comandantes militares. Solo el domingo, al menos 105 personas murieron en una intensa jornada de bombardeos de Israel, que, de acuerdo con el gobierno libanés, en poco más de una semana han dejado más de 1.000 muertos y otros más de 6.000 heridos. Según el primer ministro libanés, Najib Mikati, esto ha provocado que alrededor de 1 millón de personas hayan abandonado sus hogares en los últimos días.